Buenas tardes. Vamos a empezar el pleno extraordinario. Punto número 1, lectura y aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 27 de junio de 2022. Nada, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 2, aprobación del reformado del proyecto expediente de contratación y pliego de cláusulas administrativas que habrán de regir el suministro e instalación de césped artificial en el campo de fútbol de Nuevo San Lázaro o Montejos, sujeto a regulación armonizada mediante renting con opción de compra. Expediente 2022/633, dictamen. La sesión de la Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 11 de julio de 2022, dictamina favorablemente la propuesta por 2 votos a favor de los grupos municipales Socialista y Popular y 3 abstenciones, 2 del Grupo Regionalista y 1 del concejal no adscrito, siendo el máximo legal 7 concejales, proponiendo al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el reformado del proyecto relativo a renovación del césped artificial del campo de fútbol Nuevo San Lázaro en Pontejos, redactado por el arquitecto municipal don José Luis Hernández Ibero, en mayo de 2022, procediendo una vez aprobado a efectuar el replanteo del mismo, que consistirá en probar la realidad geométrica y la disponibilidad de los terrenos precisos para su buena ejecución, así como cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar de conformidad con el artículo 236.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Segundo, aprobar el expediente de contratación y pliego de cláusulas administrativas particulares que habrá de regir el suministro de instalación del campo de fútbol Nuevo San Lázaro en Pontejos, sujeto a regulación armonizada mediante renting con opción de compra, de acuerdo con lo especificado en el reformado del proyecto redactado por el arquitecto, y adjudicar mediante procedimiento abierto con varios criterios de adjudicación de valoración automática. Tercero, autorizar el gasto para la presente contratación, financiándose con cargo a la aplicación presupuestaria, arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje. Atendiendo que el contrato comporta gastos de carácter plurianual, su autorización o realización se subordina al crédito que para cada ejercicio autorizan los respectivos presupuestos. Cuarto, aprobado el expediente por el órgano de contratación, publique ese anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea, al ser un contrato de suministro sujeto a regulación armonizada, siendo el plazo para presentación de proposiciones de 35 días naturales, contados a partir del siguiente a aquel en que tenga lugar el envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. La publicación en la plataforma será con una antelación mínima de 15 días a la fecha de finalización del plazo de presentación de ofertas que se indicarán en el anuncio. Toda la información y documentación de esta licitación estará alojada en la plataforma de contratación del sector público. Es iniciar el procedimiento para la licitación de cambio de césped y de hierba artificial y horas complementarias. Lo hemos visto en la comisión y luego incluso ha habido una reunión más técnica y bueno, casi es el motivador del pleno extraordinario, como os comenté, el hecho de que no se dilate más en el tiempo, dado los tiempos que ya van retrasados respecto a lo que son las temporadas futbolísticas. Así que nada, alguna intervención. Nosotros entendemos que va a ser una cosa buena para los jugadores, que se va a poner la cosa nueva luego. Entonces, nosotros sí estamos por. Lo dijimos en la que no nos parece bien la propuesta. ¿Algo más? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 3. Aprobación de un nuevo convenio entre proyectos de Pedreña S.A. y el Ayuntamiento de Marina de Cudillo, con el que se articula la cesión de autorización de uso por parte de las instalaciones y espacios integrantes de la concesión otorgada a proyectos de Pedreña S.A. para la instalación de un centro de actividades náuticas en el puerto deportivo Marina de Pedreña. Expediente 2022-321, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 11 de julio de 2022, dictamina favorablemente la propuesta con 1 voto a favor del Grupo Municipal Socialista, 1 voto en contra del concejal no adscrito
y 3 abstenciones, 2 del Grupo Municipal Regionalista y 1 del Grupo Popular, siendo el máximo legal 7 concejales, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar un nuevo convenio a suscribir entre Proyectos de Pedreña S.A. y el Ayuntamiento de Marina de Cudello, por el que se articula la cesión, autorización de uso de parte de las instalaciones y espacios integrantes de la concesión otorgada a Proyectos Pedreña S.A. para la instalación de un centro de actividades náuticas en el puerto deportivo Marina de Pedreña, con el tenor literal que consta en el dictamen. Segundo, facultar al señor alcalde para la suscripción y firma del convenio. Y tercero, trasládese a Proyectos de Pedreña S.A. y a la Autoridad Portuaria de Santander. Este primer punto de los dos a los que se refiere lo que es el Centro de Actividades Náuticas es la parte en la que el concesionario cede parte de las instalaciones al ayuntamiento para la realización de ese proyecto, de esa actividad. Y básicamente lo cede en las mismas, muy similares condiciones a como se ha venido desempeñando hasta ahora, con la única particularidad de que es una prórroga de un año de las que prevé el contrato vigente. Yo creo que esto viene hace tiempo ya, un tema que salió gobernando el PROSEC cuando se formó el CIT, el Centro de Iniciativas Turísticas, y poner algo más para el ayuntamiento, que tuviese alguna cosita más que ofrecer. Yo recuerdo que en Parque salieron dos concursantes a ellos, y al final uno desechado, y hasta ahora le llamaron después que se quedaba vacío, no había nada, y fue para adelante por eso. Yo creo que no sé si está a favor o en contra de que el que está ahora siga o no siga. Yo creo que este año sí debería de seguir, y si no se está contento con él, pues que el año que viene se formule otro, que salga otro, ¿vale? En este caso, como yo lo veo, no hay muchas más opciones que la prórroga, porque la otra opción sería hacer un pliego, pero habría que ver en qué condiciones, porque en su día se hizo un pliego para la gestión de esa cesión o de ese espacio. Claro, con una serie de elementos, una serie de inversiones por parte del ayuntamiento, ¿no? Al albur del plan de dinamización turística que tenía una financiación muy importante. Claro, el plantearse hacer algo de nuevo supondría algo similar, otra inversión, y supondría además darle forma a ver qué es lo que se quiere, porque sí es cierto que en este caso además hay un interviniente más, que normalmente no tendría por qué ser así. Es decir, hay un concesionario que a su vez cede y luego la gestión, el ayuntamiento también la licita, digamos, ¿no? Entonces, lógicamente habrá que tomar algún tipo de decisión sobre qué se hace o si es necesario o no es necesario, en mi criterio, más allá de entrar a discutir la valía mayor o menor o el buen o no tan buen funcionamiento durante estos años. Por lo tanto, era, en mi criterio, o renovarlo, que la nueva corporación el año que viene decida lo que entienda oportuno, o finalizar el servicio directamente. No veía yo muchas más posibilidades al respecto. Una cosa, ¿le controla alguien el tema de seguridad con las embarcaciones, con las tablas, con las motos? Te digo porque a mí me ha pasado, no sé si sabéis un poco el tema del SUP, que es norma de seguridad que vaya amarrada el que está remando, un invento que se llama, que va al tobillo, ¿no? Pues es que me ha pasado 3 veces de ir con gente en la bahía y que no tenían ningún medio de seguridad. Entonces, por lo que sea, te coge un viento, se queda sin tabla y esa persona se ahoga. O sea, es que se ahoga, porque se queda en medio de la bahía. Entonces, yo no sé si tenéis algún control sobre... Porque realmente el que la concesión la da el ayuntamiento a este chico, ¿no? Le adjudica... ¿A esta empresa? ¿A quién se lo da? Le adjudica... Sí, bueno, no, sí, efectivamente. A la empresa resulta adjudicataria de la gestión de ese servicio. Vale.
Pero, ¿hacéis algún seguimiento de lo que os estoy haciendo? Referente a eso que comentas, no, yo no sé en qué condiciones salen al... Yo os lo digo porque subsidiariamente yo no sé si hay un problema, se tiene que hacer responsable el ayuntamiento. O sea, yo solo os lo digo porque lo he vivido yo. Entonces, he estado a punto de ir donde él y decirle, oye, pero ¿tú sabes lo que estás haciendo? Porque es que, o sea, es que es una medida de seguridad, sí o sí. Os lo digo porque puede haber un problema gordo de que haya sí, que suceda algo grave. O sea, sí, ya el sistema. Le trasladamos esa inquietud respecto a cómo desempeña su actividad. Desconozco cuando salen en grupos y demás como. Pero lo digo, obviamente, te lo digo como... porque es así, Pedro. O sea, no lo dudo. Bueno, pero Moisés, aunque sea una, pero es que no puedes salir. Es como decirte a ti que salgas en un barco que tiene remos y motor, ¿no? Si te falla el motor, tienes unos remos para ir, ¿no? Pues esto es parecido, es que es tu salvavidas. De todas formas, cuando te alquilan un coche por poner un cine, el que te alquila el coche no se preocupa de si te pones el cinturón o no, porque eso ya es responsabilidad de cada uno. Ya, pero es que eso no es que te lo pongas o no, es que no te lo dan. O sea, eso tiene que ir en la tabla, claro, es que tiene que ir en la tabla para que el que la alquila, porque encima paga por alquilarla, que lleve su... Yo creo que eso más bien de Guardia Civil. ¿Eh? Yo creo que eso es más bien de Guardia Civil. Oye, pues nada, pues entonces, igual lo que hago un día es denunciar en la Guardia Civil, pero vamos, es que yo lo digo por el problema que puede traer el ayuntamiento, no otra cosa. Bien. Perfecto. Sí. El otro día en la comisión se quedó, vamos, o se habló de que el ayuntamiento con esta concesión como que no pintaba nada. Y a la vista del convenio el que pinta es el ayuntamiento. En la concesión. El otro día la comisión se parecía que el ayuntamiento, yo lo que decía, si no pintamos nada, pues nos quitamos de en medio. Para que haya problemas. Uno de los problemas de ahí, que no sé si quién, como dice Carlos, no sé quién lo controlará, los que trabajan con Félix, ¿están dados de alta? ¿Si hay algún control, si están contratados y de qué manera? No. Eso digo yo que habría que vigilarlo de alguna forma, los que están allí, por si hubiese algún problema en su momento. Yo, respecto a lo que se viene diciendo, porque Carlos ha comentado una cosa, ahora comentas otra, una cosa es tener dudas sobre el buen funcionamiento y demás. Y ese tipo, puedes decirlo, es decir, por ese tipo de cosas creo yo que son lo suficientemente graves en este caso para el buen funcionamiento y el prestigio de una empresa, convendría ser más prudente, en mi opinión. Yo te digo, eso es, a mí por ejemplo, cuando subí a los corrales a Nissan, me exigían los TC2 de los trabajadores que iban a subir, para saber si estaban dados de alta. ¿No se puede exigir los TC2 a la concesionaria? Perfecto. Me imagino, yo en este caso, los técnicos municipales serán los que me tendrán que decir la manera de controlar ese tipo de concesiones y si es así, perfectamente, pero yo, efectivamente está claro que si alguien en el ejercicio, en el día a día, en este verano, por ejemplo, tiene a gente sin dar de alta, está cometiendo una infracción muy grave en el ámbito laboral. Lo que pasa es que, vuelvo a decir lo mismo, si el hecho de que yo le pida a los TCs no implica que durante el mes haya tenido a una persona sin dar de alta haciendo una labor, es una irresponsabilidad, pues sería por su parte. Pero vamos, insisto, creo que públicamente hacer según qué tipo de aseveraciones, en este caso, que van con la, bueno, pues con lo que es una empresa, creo que habría que ser un poco más prudente, nada más. Más allá de que si tu exigencia es que se haga un control por parte del ayuntamiento de esta concesión en concreto, pues yo no tengo ningún inconveniente en que se haga, y aquí tengo a mi izquierda y a mi derecha a la secretaria y a la interventora que lo pueden articular perfectísimamente, pues mediante algún tipo de carta o lo que fuere. No me parece mal, no me parece, si lo que comentas, pues no me parece mal. No tiene que ser una exigencia mía, creo yo, tiene que ser del ayuntamiento ya controlarlo, o pasarse por ahí una vez al año o bueno, alguna cosa. Una vez al año si nos pasamos, y más de una vez al año. Lo que no te puedo decir es si cuando hacen una actividad, cuál es el modus operandi de la realización de esa actividad, ni en cuanto a la seguridad de los que salen al agua, ni en cuanto a lo que comentas, ¿eh? Pero bueno,
si la cuestión es exigirle una documentación para de vez en cuando para controlar, pues, bueno, pues perfectamente, habrá que hacerlo en este caso y en absolutamente todos los contratos que tenga el ayuntamiento, porque se realizan muchas obras a lo largo y ancho del ayuntamiento y múltiples servicios. Yo encantado de que tanto desde Secretaría como desde Intervención pongan en marcha esos procedimientos de control, que serán una mayor garantía para todos. O sea que le insisto a ello desde ya, porque yo, vamos, me parece estupendo. Otra cosa, es un centro de actividades náuticas. ¿El alquiler de motos se considera actividades náuticas? Es que allí dentro de la concesión están alquilando motos de carretera. Pues no lo sé. Si la concesión en todo caso no es de la ayuntamiento, la concesión, me refiero del puerto, es de la autoridad portuaria. Pero dentro del recinto del centro de actividades náuticas del ayuntamiento. Pero las alquila el propio CAN. Está dentro del CAN. Bueno. Yo creo que no. Sí. A mí me parece algo complementario a una actividad. Quiero decir, en un momento dado. Yo no te digo que esté mal o que esté bien, pero sí. ¿Es compatible con centro de actividades náuticas? A mí me parece que sí. Sí, porque puede ser usado por cualquier usuario. No me parece que sea algo. Eso en concreto, vamos. Eso o cualquier otra cosa. Siempre y cuando sea compatible con la autorización que tienen de la autoridad portuaria en este caso, no del ayuntamiento. Pero si no está recogido en el convenio, ¿esa actividad? No lo sé, pues mira, oye, es una pregunta para los servicios técnicos también, si no puede realizar esa actividad, pues... Es que en el convenio no he visto nada, viene embarcaciones, calla, barcos de vela, hasta ahí. Y encima lo pone creo que muy explícito. Bueno, pues nada, quiero decirte, yo es que no tengo ningún interés en perjudicar a ninguna empresa en concreto. No lo decía por ti, Carlos. Es decir, yo todo lo contrario, me encanta el desarrollo económico, el que se idea, no, que no lo decía por ti, Carlos, que tú hacías una aseveración referente a la seguridad, que me parece oportuna. Yo estoy totalmente en que haya más iniciativas en positivo. Ahora, que si luego vemos que hay cualquier tipo de incumplimiento, no, pues nada, ante una denuncia, pues se observa y en su caso se le prohíbe, si tiene que ser así, desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista de mi propuesta o de que yo lo vaya a promover, pero bueno, en este caso en concreto. Votamos entonces. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Punto número 4. Prórroga del contrato de gestión del Centro de Actividades Náuticas CAN mediante concesión administrativa una vez emitida autorización por la Autoridad Portuaria de Santander a Proyectos de Pedreña S.A. para la cesión de una parte de la concesión de su titularidad al Ayuntamiento de Marina de Cudillo. Expediente 2022/321, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 11 de julio de 2022, dictamina favorablemente la propuesta con un voto a favor del Grupo Municipal Socialista, uno en contra del concejal no adscrito y 3 abstenciones, 2 del Grupo Municipal Regionalista y 1 del Grupo Municipal Popular, siendo 7 concejales el máximo legal. Y propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Prorrogar a don Félix Solano Ruiz el contrato de gestión del Centro de Actividades Náuticas mediante concesión administrativa un año más, constando conformidad de ambas partes, a computar entre el 19 de julio de 2022 hasta el 19 de julio de 2023, una vez emitida autorización por la Autoridad Portuaria de Santander a Proyectos de Pedreña S.A. para la cesión de una parte de la concesión de la que es titular el Ayuntamiento de Marina de Cudillo. Segundo, notifíquese a don Félix Solano Ruiz, Proyectos de Pedreña S.A. y la Intervención Municipal. Bueno, pues no sé si tienes que comentar algo, ya lo hemos comentado y votamos. ¿La votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones?
Punto número 5, modificación de la relación de puestos de trabajo en cuanto al puesto de subinspector, expediente 2022/544, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 11 de julio de 2022, dictamina favorablemente la propuesta por 3 votos a favor de los grupos municipales Socialista, Popular y Concejal no adscrito y 2 en contra del Grupo Municipal Regionalista, siendo 7 concejales el máximo legal de miembros, proponiendo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente E acuerdo. Primero, modificar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Marina de Cudello en cuanto al puesto de trabajo subinspector para adecuar el nivel de complemento de destino tras pertenencia al Grupo B, nivel 24, así como reconocer a efectos de complemento específico el grado 5 dentro del factor 13 que corresponde al Grupo B absoluta dedicación, lo que conlleva pasar de 28 a 40 puntos. Segundo, publíquese en el Boletín Oficial de Cantabria y tablón de dictos de la Corporación con el régimen de recursos correspondiente. Y tercero, facultar a la Alcaldía Presidencia tan ampliamente como en derecho proceda en orden a la ejecución de los presentes acuerdos. Es una adecuación del puesto de subinspector, que antes era de sargento y que influye tanto en su complemento de destino como en su complemento específico, tal y como se vio en la comisión de valoración de puestos de trabajo y posteriormente en la comisión. ¿Alguna cuestión? En la comisión nos abstuvimos, no votamos en contra. Debe de estar equivocado. En la comisión. Pues aquí se han recogido 2 votos en contra. Bueno, pues se corrige, vale. 2 abstenciones del regionalista, vale. ¿Puedo intervenir? Sí, claro. Vamos a ver. En su día dijimos que el teléfono, cuando tú llamas a partir de una hora que no están los agentes, que a ver si se podía instalar algún tipo de contestador o algo así para informar a los ciudadanos a dónde tenían que llamar. No sé si a la Guardia Civil o... Luego está que este señor parece ser que tiene dedicación plena, ¿no? ¿Su teléfono está a disposición de todo el mundo o solo de...? Pues mira, volvemos otra vez a una interpretación jurídica. Él tiene dedicación plena y así queda de manifiesto cada vez que se le llama a cualquier hora, ¿no? Normalmente le llamo yo. Ya, bueno, pero que hombre, no está... un teléfono abierto a los vecinos, entiendo que vale. Ese no es el concepto de dedicación plena. Vale. Entiendo, ¿eh? Vale. Pero bueno, vuelvo a decirlo, ese tipo de cuestiones las tienen que informar desde el punto de vista legal, quienes la tienen que informar. En mi opinión, no. Ya. Pero es una opinión, que no es la importante. ¿Alguna cosa más? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Entiendo que Moisés no has votado por... Sí, claro. Se tiene que abstener porque no tiene un interés... No es en votar, vamos. Claro, claro. No voto en abstención. De acuerdo. Punto número 6, bonificación ICIO, bueno, impuesto de construcciones, instalaciones y obras, presentada por doña María Luisa Arce, en representación de James Hardy Spain, SL, para proyecto de ampliación de nave de papel, expediente 2022/688, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 11 de julio de 2022, dictamina favorablemente por unanimidad de los grupos municipales Socialista, Popular, Concejal no adscrito y Regionalista, siendo el máximo legal 107 concejales, proponiendo al Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Declarar de especial interés municipal el proyecto de ampliación de nave de papel en industria de elaboración de derivados del yeso en barrio La Estación de Orejo, propiedad de James Hardy Spain, S.R.U. Segundo, conforme al artículo 4.1e de la ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el porcentaje de bonificación aplicable es del 50%. Bueno, es otra fase del proyecto de ampliación de James Hardy, como comentamos aquí en un pleno reciente.
una inversión de 1.764.000 euros, algo más, y se, la bonificación que se aplica es de 35.290,62. ¿Votos a favor? Vale, todos a favor. Y el punto número 7, bonificación impuesto a construcciones, instalaciones y obras, presentada por doña Gloria Gómez Santamaría en representación de la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social para la ejecución del proyecto de rehabilitación de envolvente del edificio teatro de Isla Pedrosa, Pontejos. Expediente 2022/1060, dictamen. La Comisión Informativa Permanente de Servicios Sociales, Hacienda, Contratación y Especial de Cuentas, en sesión celebrada el 11 de julio de 2022, dictamina favorablemente la propuesta por unanimidad de los grupos municipales, Socialista, Popular, Concejal no adscrito y Grupo Municipal Regionalista, siendo 7 el máximo legal, y propone al Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Primero, declarar de especial interés municipal el proyecto de rehabilitación de envolvente del edificio Teatro, sito en la isla de Pedrosa, en Pontejos, instancia de Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social. Y segundo, conforme al artículo 4.1d de la Ordenanza Municipal, reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, el porcentaje de bonificación aplicable es del 75%. En este caso es una obra de rehabilitación del teatro, valorada en 165.500 euros y la bonificación obtenida o que se concede por el ayuntamiento es de 4.965 euros. Pues en cuanto tenga la licencia, entiendo, esto es un simultáneo prácticamente. Pero vamos, entiendo que yo creo que están trabajando con subvenciones y eso, por lo que me comentaron a mí, y lo tienen que ejecutar todo, tanto mejoras en los edificios de arriba, digamos, como esto durante el año 2022, por tema de subvenciones europeas y así. ¿Votos a favor? Damos por finalizado el pleno.